Caso, he cargado el DAI con esa fecha, para la fecha de vencimiento, que sea el 15 de noviembre de 2019. Y voy a crear otro DAI que va a ser fecha vencimiento. Vencimiento P1 le voy a poner. O sea que la fecha de esta DAI va a ser para este producto P1. ¿Sí? Y llamo al método lo mismo que pusiste aquí. Fíjate cómo lo conseguí con get. Date calendar. Ahí está. Lo obtenés y ya está. Hemos creado una fecha de vencimiento para P1. Entonces aquí, en vez para el producto 1, en vez de mandarle todo esto que poníamos, le mandamos fecha de vencimiento P1. Hacemos lo mismo. Copiamos, si quieren, esto de vuelta. Vamos a hacer para el producto 2. Pero ahora el objeto date se va a llamar P2. Y aquí le vamos a cambiar. Vamos a poner otra fecha. Podemos poner 25... de diciembre de 2019. ¿Sí? Y que lo consiga y se guarde en esta variable. Fecha de vencimiento P2. ¿Dónde lo voy a llamar? Para el otro producto, porque el otro se llama P2. Y ahí está. Ya tenemos asignada una fecha. Si quieren cambiar la fecha, cambien los numeritos, nada más. ¿Sí? En este caso estoy dando una fecha de vencimiento para el primer y segundo producto. ¿Bien? Bien, vamos a hacer lo mismo para estos tres productos, por el congelado por agua, por nitrógeno y aire. Creamos un producto de cada uno que se llama PC1, PC2, PC3. Bien, vamos a hacer lo mismo, vamos a cargar la fecha y crear un tipo date para la fecha de vencimiento. Acuérdate que todos ya tienen la misma fecha de envasado. ¿Sí? Estamos asimilando que todos se crearon al mismo tiempo. En este caso vamos a poner aquí, vamos a copiar esta línea o cualquiera de, o esta es la misma. Vos primero tenés que cargar la fecha, ¿sí? En este caso lo vamos a cargar por estos productos. Le podemos poner, no sé, 16 del 10 del 2010. Del 10 sería de noviembre, ¿no? Y acá, fecha de vencimiento, ¿pero qué producto? PC1. Entonces acá en vez de poner P2, ponemos PC1. Listo, ya tenemos una fecha de vencimiento. Vamos a crear otra, viendo y pegando. Y otra, son tres, ¿sí? Para estos tres productos. El otro se llama PC2 y PC3. Y le vamos a cambiar el valor de las fechas. En este caso se lo podemos poner 28 de diciembre de 2019 y el otro le podemos poner un valor de 25 del 11 del 2019. Bien, o sea de diciembre y sería noviembre, si más no me equivoco. Bien, esta fecha de vencimiento PC1, ¿dónde está? Lo ponemos aquí. Para el producto PC1, esta otra fecha la vamos a poner aquí, es re sencillo. Y esta fecha de vencimiento PC3 para el otro y ahí está. Bien, de esa forma le han asignado una fecha de vencimiento. Si quieren cambiar la fecha, obvio, cambian los numeritos nada más y ya estaría cambiada la fecha. ¿Estamos bien? Y la fecha en pasado también la pueden cambiar porque es una sola, digamos, que se había creado. ¿Sí? Aquí cambian la fecha de envasada. ¿Sí? Eso es lo único que tendríamos que cambiar en esa parte. Vamos a hacer un poquito más chico. Vamos a probar esto. Si ejecuta, guarden los cambios y ejecuten. Bien, ahí está. Fíjense, dice el costo del lote, la ganancia, la cantidad de producto refrigerado y está contando cada uno. Y no hay productos vencidos. Sí, ¿por qué no hay productos vencidos? ¿Cómo me doy cuenta si hay productos vencidos o no hay vencidos? En este caso, si se dan cuenta, en esta parte, cuando recorre cada lote, o sea, tenemos la lista, el tipo de la lista que es lo que contiene lotes, y este es el identificador. Por cada vuelta, lote vale el primer objeto de la lista. Luego, el segundo, el tercero, cuarto y así. Va a ir recorriendo. Bien, acá, a suma más, le asigno, sería, así se lee, a suma le asigno, suma más lo que vale lote, punto total. O también se puede poner de la otra forma, que es mucho más sencilla y creo que lo van a entender mejor. Suma más lote. Es lo mismo, digamos. ¿Sí? Guardan los cambios. Ahí está. Aquí, verificación, verifica producto vencido. Otra cosa que vamos a mejorar es la verificación de los productos. ¿Sí? ¿Cómo? Accediendo. ¿Dónde está este método de verificar? En el lote. ¿Sí? En la clase lote. Vos te venís a la clase lote y decís, bien, ¿dónde está ese verificar? Y obvio que está por aquí. Bien, aquí lo ven, aquí está el código del verificar producto. ¿Sí? Ahí se ve mejor, ahí está. Desde aquí hasta aquí.
Bien, pero ¿cómo accedes? Y es fácil, mira, control y ahí está, te aparece abrir declaración. Presionas ¿sí? y ya te lleva automáticamente donde está ese método. Bien, lo que hacíamos aquí era prácticamente creamos una fecha actual, new date, te trae la fecha actual a la que estoy grabando este video y la guardas en la variable fecha actual, que es de tipo date. Usamos un formateador, simple date format, y usamos de ese formateador, format, el método format, y pasamos la fecha que es de tipo date y lo convierte a un string. ¿Estamos bien? Acá recorre la lista de productos y acá dice el producto formatear fecha de vencimiento. Si la fecha de vencimiento cuando es formateada, o sea, cuando ese string es igual a este string que recién he convertido, si son iguales, prácticamente para mí el producto estaba vencido. ¿Sí? Bien, en este caso, fíjense, hacíamos que el producto, su fecha de vencimiento, veamos si era igual a la fecha actual. O sea, solamente si era igual a la fecha que ahora estoy grabando el video de ese producto, sí que ustedes tienen un montón de productos ya con fechas, si era igual, estaba vencido. Pero, ¿qué pasaría si el producto tiene una fecha menor a la actual, digamos? Entonces también está vencido, ¿qué no? Entonces acá estamos preguntando solamente igual. ¿Cómo hacemos para decir que si la fecha es menor o igual a la fecha actual, entonces está vencido? ¿Sí? Acuérdense que un producto, por ejemplo, si es de ayer, obvio que está vencido a la fecha de hoy. O si es hoy, o también hoy también está vencido, digamos. Podríamos asimilarlo así. Bien, entonces lo que vamos a hacer, en vez de usar equals, vamos a usar otro método. Fíjense, vamos a sacar esto. Obvio, no te olvides que vamos a comparar con la fecha actual, ¿sí? Que está en cadena. Vamos a decir que a la fecha de vencimiento que está formateada, o sea, cuando está formateada de tipo string, vamos a poner punto y vamos a usar el compareTo. Y fíjate que acá recibe otro string, ¿sí? El string que vamos a poner ahí es ni nada más ni nada menos que la fecha actual. La traen, la copian y la pegan ahí. ¿Estamos bien? El compareTo te devuelve un número, que puede ser positivo, cero o negativo. En este caso le vamos a poner negativo. Si es negativo, si el compareTo te devuelve un valor negativo, o sea, menor a cero, quiere decir que esta fecha, este string, es menor a este string, a la fecha actual que tenemos, ¿sí? Fíjate que yo me aseguré que los dos estén en tipo string. El compareTo funciona cuando la variable es de tipo string. Entonces, si esta fecha de vencimiento es menor a la fecha actual, para mí, obvio que está vencido, por tanto mostraría este mensajito. ¿Sí? Bueno, en este caso, este mensajito, fíjense, lo podemos agregar con esto. Acá vamos a poner, antes vamos a poner productos vencidos, para que nos muestren la lista de los productos que están vencidos. Ahora, pero también puede ser que sea igual, entonces, ¿cómo haces? Y bueno, copia lo mismo, copias, y vamos a preguntar. Vamos a hacer un no lógico, un no, doble barrita. Preguntamos lo mismo, pero ahora preguntamos que igual. ¿Sí? Si te devuelve cero, quiere decir que este string, que la fecha de vencimiento con la fecha actual, son iguales. Porque puede pasar cualquiera de los dos casos, que sea menor o que sea igual. Entonces, cuando el compareTo te devuelve igual a cero, quiere decir que son iguales. Cuando te devuelva menor a cero, quiere decir que el primer valor era menor al segundo valor que estás comparando. Sí, dentro de estos paréntesis. Cualquiera de las dos formas puede pasar esto o esto. Si se cumple cualquiera de las dos, obvio es que ya sabemos que este producto está vencido. Y acá entra a mostrar el producto vencido. ¿Estamos bien? Obvio, si entro aquí, la bandera se hace true, acuérdense. Si es true, por lo menos ya hay un producto vencido. Y al final, fíjense, mostramos la bandera. Si es true, había producto vencido. Pero en caso que nunca haya entrado, la bandera siempre va a valer falso. O sea, no se han encontrado productos vencidos. Vamos a guardar, vamos a ejecutar. A ver cómo queda. Y ahí está, fíjense. Sí, sería aquí. El nombre del productos vencido, mira, me dice que es del 15 del 11 del 2019. Y ya estamos a una fecha que estoy grabando este video, serían el 19 del 11. Y obvio que este producto ya está vencidísimo. ¿O no? Y luego muestra el otro producto vencido, que es la hamburguesa también, 16. Yo estoy grabando el video ahora el 19 del 11. Entonces está vencido también.
¿Se dan cuenta? Y vamos a corroborar a ver si esos dos productos están vencidos, que es la hamburguesa y el pollo. Y bueno, nosotros lo pusimos aquí, la hamburguesa, el pollo y la hamburguesa. Veamos la fecha de vencimiento, que sería esta, que no. Es esta, y fíjate que la diste, 16 del 11. Y obvio que está vencido, digamos. Con la fecha actual estaría vencido. Y el pollo, fecha de vencimiento P1. Y acá sería el 15 del 11, también está vencido. ¿Sí te das cuenta? Sí, ¿no? Bien, re sencillo, no hicimos más, casi nada, digamos. ¿Sí? Y fíjate que acá te aparece, hay productos vencidos, porque sí, pues ya encontró uno por lo menos. Y aquí fíjate que sigue la ejecución del siguiente lote y que obvio no tiene nada porque no lo llenamos al siguiente lote. Si quieren lo llenan, hacen lo mismo, pero llenando al lote 2, en este caso. Fíjense, yo lo único que llené fue al lote 1. Todos estos productos, ¿a dónde se los asigné? A la lista de productos y eso está asignado al lote 1, si se dan cuenta. ¿Estamos bien? Sí. Fíjense que en la ejecución no aparecen separados los lotes. Aparece, hay productos vencidos, pero no aparece ninguna línea aquí que separe. Entonces vos decís, bueno, termina de ejecutar todo este lote y entonces podemos poner un SISO, un System Open Line. Control espacio y ahí está. Vamos a poner unos asteriscos para que se separe la ejecución. Nada más. Ejecutamos, guardamos, ejecutamos y fíjense. Apareció esta línea. ¿Sí? Que es la que yo recién puse. ¿Estamos bien hasta ahí? Bien, chicos, con esto ya terminamos este video. Sí, espero que les haya servido. Bueno, practiquen. Y lo único que hicimos es crear estos dos métodos abajo del método main y nada más. Y trabajar con un calendario. Sí que es más fácil y ya no sale que es despreciable o que ya no se usa el método. Bien, hicimos una mejora re sencilla. Bien chicos, nos vemos en un próximo video, espero les haya servido, practiquen y bueno, suscríbanse a mi canal y ahí voy a estar subiendo los siguientes videos. Nos vemos en un próximo video.